tal? Por fin el divo de Placeta se dio el si quiero con Roy García en una boda muy emotiva donde han estado presentes amigos y también familiares. Y entre estos estaban destacados artistas cubanos que no han querido perderse este enlace. Primero de todo, felicidades. Lleváis semanas ensayando esta boda. ¿El resultado era el que habíais soñado? Sí, con mucho nervio, nunca me imaginé, con tantas producciones que he hecho en la vida, que esta boda me va a poner tan nervioso. Esta decía, no me va a salir la voz, no me va a salir la voz, pero él dijo cosas muy lindas que me rompieron el corazón. Gracias, gracias por estar, a todos los que participaron, o sea, nosotros felices. El evento nos quedó como nosotros queríamos que quedara, realmente. Estamos muy contentos y a celebrar. Cuando te escogieron como madrina de lazo, ¿qué sentiste? Bueno, primero me sorprendió muchísimo. La verdad es que esta es mi primera vez en una boda y ni sabía de qué iba, pero después que leí mi videito en YouTube y todo y entendí el significado tan bonito que tiene, pues me sentí muy emocionada, me sentí sobre todo con una responsabilidad bonita porque es algo importante, la unión de dos personas que realmente se aman muchísimo. Y agradezco mucho que Eduardo y Roy hayan pensado en mí y en Mario para hacerlo. Además te ha tocado un papel protagónico hoy cantándole, eres el primero que le has cantado a los novios. No, yo he cantado en bodas, despedidas solteros, funerales, yo he cantado en todo, pero nunca he cantado en una boda de dos hombres. Y hoy me tocó ser el artista galardonado de esta boda y estoy muy contento. Así que gracias a Eduardo Antonio, gracias a su pareja. Estamos aquí, ahora vamos a beber y vamos a disfrutar y vamos a gozar. Que sea muy feliz, que el amor no se limita, el amor no tiene frontera, no tiene edad, no tiene color, ni sexo, ni raza. El amor sencillamente es un sentimiento que brota y no se puede fingir. Desde Homestead soy Irene Díaz para América Noticias, devuelvo el pase al estudio.